primero. Nosotras estamos muy trasnochadas y muy contentas. Sí, muy contentas. Muy trasnochada y muy contenta. Muy trasnochada y muy contenta. Oye, bueno, porque anoche se ilusionó Natalia Valdebenito y nos dejó como joyas. Vamos a comentar absolutamente todo lo que pasó anoche, en la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Nosotras queremos agradecer que ustedes estén en contacto desde ahora a través de nuestro Twitter, @mujereslared, porque vamos a tener temas tremendamente interesantes para ustedes. Por ejemplo, ¿qué color utilizar para cualquier momento de nuestra vida? El análisis de eso importante. Es muy importante. Vamos a saludar a un Michael de azul marino, papito, que está en Viña del Mar y que nos acompaña esta mañana. Y de los mismos creadores de Pamela Díaz en el Festival de Viña del Mar, llega Meg Santa María de Verde. Que quería hacer combinación con mi destacador el día de hoy. Así es. Hay que decirlo, hay que ponerle color a la vida, mi vida. Sobre todo para despertar en estos días que ya se están poniendo heladitos, ¿verdad? Sí. Que ya volvemos a la rutina de siempre. Así que vamos con todo el Power MP. Mi querido Michael, te mandamos un beso y también saludamos a nuestra Maca Tondró. ¡Buenos días! ¿Cómo están los trasnochados? Muy ya bien. No dormimos nada. Aquí estamos. Nos falta por eso estoy hiperventilado y les pido disculpas por adelantado. Pero nos reímos harto, cantamos harto, así que valió la pena. Lo comió y lo bailaron, no lo quita nadie. Así, eso, señor. Está claro. Oye, pero tengo que partir la mañana con una historia de desamor. Lo siento, mujeres en la casa que les gusta tanto el amor. Dícese así. Tras anuncio de boda en Viña, viene la historia de desamor del verano. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Se qué? Acuerdan que el día martes estaba Eros Ramazzotti cantando feliz por ti de casa? Y en eso, dos parejas en el público entregan anillo y ofrecen matrimonio. Todo el mundo lloraba, pero hasta las lágrimas en el piso. Pero entre ellos estaba Raúl y Karen, una de las parejas. Y mientras ellos estaban dándose todo su amor, en la casa, en algún rincón de Chile, una mujer sufría. Con 8 meses de embarazo. Así es. Y preparaba su Facebook para tirar sus balas. ¡Ay! Ella es Erika Álvarez, una mujer que hace 8 meses atrás terminó la relación con Eric, pero que también tiene 8 meses de embarazo. Y entró esa rabia que tenía de ver a este hombre que tiraba públicamente la relación. Escribió en el Facebook de Radio ADN lo siguiente: ¡qué hermosa pareja! ¡Los felicito! Solo espero que no te olvides que en un mes nace tu hija. Ojalá seas tan feliz, perdón, ojalá seas tan fiel como se supone que lo serás a tu nueva esposa. ¡Chan, chan, chan, chan! Esa fue la frase que tiró, lamentablemente. Oye, lo que devino, por supuesto, en una avalancha. Oleada exactamente de comentarios, de tweets, pero me llamó poderosamente la atención que comenzaron estos tweets troleándola a ella, sí, a la mujer embarazada. El público no sé cómo le interpretó o cómo no empatizó con una historia lamentable o con una mujer que se estaba descargando a través de las redes sociales cuando veía que el padre de su hija, que todavía no ha nacido, se está comprometiendo con otra mujer. Y la gente se volcó en contra de ella, es curioso. Claro, es que ella tenía un poco de rabia. Ahora recordemos, como bien lo dije en un principio, hace 8 meses que esta relación había terminado. Llevaban varios meses de relación y cuando él se entera que ella queda embarazada, termina esta relación. Ahí está el punto. Ahí está el punto donde yo justifico la funa. Porque cuando una mujer está embarazada, que es cuando más sensible está, tú le dices a tu pareja, estoy embarazada, y te abandonan con un mes de embarazo. O sea, ese dolor, vivir todo el embarazo sola, y espérate nomás porque cuando nace es mucho más difícil, vivir todo el embarazo sola hace que uno... Fíjate que yo no lo encontré tan como insidioso ni tan malo el comentario, porque ella dice, felicidades, ¿verdad? Que sean muy felices, algo así dice Maca. Claro, pero era irónico, claro. Sí, pero dice, pero obviamente, espero que seas tan fiel como se supone, chicas, empaticemos, como se supone que serás con tu esposa. Empaticemos con nuestro género. Una mujer abandonada al mes de estar embarazada, ver por televisión que el flaco está tirando anillo, ¿cachai? Después de haberte dejado botar, de más que hasta yo lo funo. Claro, pero no, lo curioso es que la funa del público fue en contra de la mujer. Por porque eso lo digo. Poco. Esto es lo curioso, porque en el fondo la gente había empatizado inicialmente con la historia de amor. Sí. La gente se había emocionado en las pantallas con este compromiso delante de todo el mundo, copiado del estilo de Super Bowl, porque eso ya es más viejo que el hilo negro. Y el público finalmente le da el voto a él y no a ella. Es curioso. Porque somos y machistas. Particularmente las mujeres, muchos comentarios de mujeres, porque me tomé el tiempo, mira que andaba aburrida. Ayer en la tarde tenía tiempo, vi tele, leí Twitter, y muchas mujeres funaron a
¿Cómo se llama? Erika. Te apuesto que no tienen hijos, te apuesto que no han vivido una decepción de esa forma. Yo entiendo, las que hemos estado embarazadas sabemos perfectamente lo complicado y lo ansioso y lo sensible que estamos. Pero también entendamos que ella está criticando a este hombre, a Eric, por haber hecho público esto. Ella también hizo público, porque no fue a través de su Facebook, fue a través de Radio ADN, del Facebook de ellos, que hace pública esta situación y mete entre medio una guaguita que todavía no nacía. Ahora, ¿le preguntan a ella si está arrepentida? Sí, dice que sí. Le preguntan si ella pediría disculpas a Eric y dice, ya lo llamé, ya le pedí disculpas, y él también le pidió disculpas a ella, fíjense. Eso es lo lindo. Mira, eso claro, me gusta. Van a tener una relación el resto de su vida juntos, porque cuando uno tiene un hijo en común, se casa para toda la vida, quieras o no lo quieras. Aunque te separe y te divorcie de papeles, sigues casado toda la vida igual. Entonces, yo creo que en este caso, sí, ella cometió un error. El nivel de agresividad de las redes sociales me llama poderosamente la atención, porque en general cualquier persona que ponga algo que no le gusta a alguien, ataque demasiado fuerte. Pero bueno, por lo menos hubo disculpa acá por medio. Ojalá la dejen tranquila, se relajen, que termine su último mes de embarazo y que ojalá ellos así tengan es una buena relación. Aparte, la funa a los canallas, no a las mujeres que están en el lado B de esta historia de amor. Pero fíjate que si de poca solidaridad de género tenemos hartas historias, esta que les voy a contar también es bien particular. ¿Cuál? Porque tiene que ver con una jefa que se manda un comentario en contra de una empleada brutal. Brutal tal a tal punto que ella, bueno, renuncia. No sabemos si renuncia o la despiden, pero ciertamente lo comentan en biobio.cl. Joven renuncia a su trabajo tras hiriente mensaje de su jefa discriminándola por su peso. Y digo, no sabemos exactamente si renuncia, a pesar de que está en el titular destacado, porque en el transcurso de la conversación entre ella y su jefa también como que la despiden, como que quieren que se vaya, como le piden que no pertenezca más a la empresa. Y bueno, ¿qué? Todo sucedió porque esta joven trabajaba en una tienda de ropa que se llama Dainty Hooligan, una marca que conocemos, seguramente no está en Chile, ¿cierto? En una tienda de retail. Cuando tuvo tiempo libre, fíjate, dice acá, decidió probarse alguna de las prendas del lugar, tomarse alguna foto y compartirlas en su Instagram para promocionar la marca. No solo en su Instagram, sino también en el Instagram de la marca. Pero jamás se imaginó que su buena intención terminaría en una enorme polémica. ¿Por qué? Porque la amiga que usted está viendo allí es talla medium. Es talla no M. Por su peso, mira, no fíjate, es talla le bien la ropa. Small, ni XS, ni XXXS, que es la típica talla de las modelos, que es lo que le gusta vender a las marcas. Finalmente, a pesar de que recibió comentarios positivos en la imagen, su jefa Jessica no estaba tan feliz con la iniciativa de su empleada, por lo que le mandó un cruel e hiriente correo electrónico que dice así, y abro comillas, algo que te quede claro, dice ella. Quiero una chica de talla pequeña. Quiero al estereotipo de modelo. Imagínate, se lo dice la jefa a ella, la que qué ustedes terrible están viendo. Que se prueben nuestras prendas. Así que, por favor, usa las imágenes de nuestros modelos. Así que el Stillwalder no puede encontrar a alguien como tú. Eso es lo que le dice finalmente la jefa a la empleada. La obliga a bajar las fotografías del Instagram. La obliga a desvincularse de la marca, claramente humillándola, insultándola, ofendiéndola, y esto creó una polémica brutal a través de las redes sociales. Oye, con razón después están todas las cabras chicas enfermas, pues si hasta las mismas gerentes, las mismas que tienen que estar preocupadas de que todos quieran usar su ropa, la flaca está preocupada de que sean flacas las que muestren su ropa, cuando la gran mayoría de las mujeres somos normales, no necesariamente flacas raquíticas. Después todas las cabras chicas están con anorexia, con bulimia, justamente porque somos nosotras las mujeres las que le exigimos a otras que estén flacas, que se vean regia. ¿Por qué? Sí, fíjate que esta señora, o si se le puede decir señora o señorita, la jefa, también tiene un comentario y dice, esta chica crea un ambiente de trabajo hostil porque ella tiene una imagen corporal triste de sí misma. A ver, perdóneme, señora, si la jefa le está diciendo que es una guatona y la está tratando pésimo, ¿cómo va a tener una buena imagen de sí misma si lo que está haciendo es destruirle el ego pero hasta el suelo? Habla de hostilidad también en el trabajo, pero fíjate que al poco tiempo parece que ella se da cuenta de este error y pide disculpas. Le dice que esta chica le dio una enseñanza de humildad. Yo creo que también eso hace que, por último, reconozca el error. Por obvio, último. Sí, fíjate sí, que para eso sirve las redes sociales, justamente para funar, tal como lo hizo esta mamá de 8 meses, ¿cachai? Que funó al gallo que la dejó botar el mes. Sí. Yo estoy de acuerdo con ese tipo de funa. Esta de funa también me gusta. Cuando uno dice a la cámara, dice, ¿saben qué? Me rechazaron por esto, por esto y por esto. Y es una funa que hace que la jefa, que al principio decía, no,
yo no voy a pedir disculpas porque yo no dije nada que no esté de acuerdo. Después terminó pidiéndole perdón. Claro, fíjate que esta empleada que tuvo finalmente una iniciativa, ella quiso probarse la ropa, ayudar a la marca, ¿cierto? Y enviar un mensaje, es que es contradictorio y es particular porque uno dice, si el, no sé, el 80% de las mujeres seremos talla M, talla medium, y muchísimas L también. Un mínimo porcentaje de las mujeres es talla X y XS, un mínimo porcentaje de las mujeres son obesas, la inmensa mayoría tiene una talla normal. Entonces una chica de talla normal, además trabajadora en la tienda, se prueba la ropa, le queda bien y a uno le enviaría el mensaje diciéndole, pucha, tiene mi talla, me puedo vestir con esa ropa porque no le queda solo a las que tienen el estereotipo de modelo. Y le termina saliendo el tiro por la culata porque la reprende la jefa, la obliga a bajar las fotos de Instagram, pero cuenta ella, por cierto, con el apoyo del público porque las redes sociales se encendieron y se fueron en contra, se volcaron contra la jefa. Muy finalmente bien. Salió de la compañía, no solo porque la echaron, sino porque no, ella renunció. Sí, estás perdiendo tu trabajo. Pero ¿sabes qué? Un mal ejemplo esta jefa lo que tenía esta chica, pero lo que sí es un buen ejemplo es un padre de 29 años, voy a leer porque el nombre es Danny Arnold, dio un ejemplo, fíjate, le llaman casi como héroe, ahí dice el titular, dice, el inspirador motivo por el que un padre se disfrazó de superhéroe junto a sus hijas, junto a su hija. Fíjate que en el colegio hacen el día del superhéroe, ¿verdad? Donde todos los niñitos preparan su traje de superhéroe, el que más le guste, y van al colegio a mostrar este traje. Ella, Phoebe, que se llama la niñita que tiene tres añitos, cosita, preparó toda la semana su traje de Superman. Perdón, de Batman. Pero una vez que lo tenía puesto, antes de ir al colegio, le dice al papá, es que papá, no me siento bien, me siento como con un traje de niño, no estoy segura de ir con este traje. Y el papá le dijo, no, ¿te gusta el traje de Superman? Ve con tu traje de Batman, los confundo a los dos flacos, ve con tu traje de Batman, que yo me voy a vestir de Superman y te voy a acompañar muy al colegio. Bien. Se puso su traje de Superman el papá, ahí lo estamos está. Viendo, qué lindo. Y se fue al colegio. Y ¿sabes lo lindo? Me encanta porque él dice algo. Estoy totalmente de acuerdo con la igualdad y realmente no me interesó lo que pensaran de mí. Aunque igual recibí algunas miradas extrañas, quiero enseñarle a mis hijos que pueden ser lo que ellos quieran. Eso es algo que siempre he considerado importante. Y esto es un ejemplo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces los padres le decimos a los niños, no hagas eso que te ves como una niñita. No hagas eso que te ves ridículo. No hagas... Y eso merma la autoestima de los cabros, chicos. Entonces es mejor potenciarlos, ¿verdad? Y fíjate que fue tan bueno lo que hizo, que cuando llegó al colegio los profesores, los niños se volvieron todos locos con este papá disfrazado, le dijeron, se puede quedar para que los niños disfruten, imagínense qué buen ejemplo dar lo mismo que hacer el ridículo, pero que tu hijo sea feliz. Exactamente, o no, ser solidario con la chica. Sí, nosotros la noticia que hemos estado dando hablamos mucho del miedo al bullying o del bullying en general, y en este caso una chiquitita de 3 años ya está empezando a pensar, y si hago el ridículo. ¿Viste? Y hoy en día los padres empatizamos mucho más con nuestro hijo. Antiguamente los padres eran mucho más lejanos. Hoy en día creo que empatizamos, sabemos lo que pasa con ellos, queremos compartir. Y si un padre se da el tiempo de, no sé si está trabajando o no este padre, pero se da el tiempo de ocupar ese espacio para sus chiquititas, andar por la calle con un traje que yo creo que la gente lo tiene que haber aplaudido más que mirarlo con mala cara, porque de verdad se veía exquisito, se veía amoroso, sí, tierno, un papá espectacular. Y un le dio una buena enseñanza papá, de vida, loco. Queremos uno así. Claro, quiero un papacito. Él andaba con su traje de superhéroe, pero hay otro, y volviendo a esta tierra, que andaba con un auto de superhéroe. Imagínate una camioneta de estas Porsche Cayenne. Sí, espectacular. Así, a toda velocidad, y de repente se le pincha la rueda, da vuelta, casi tiene un tremendo accidente. ¿De quién y de qué estamos hablando? Justamente lo que nos va a contar Michael Roldán. ¿De quién se trata? ¿Quién la sacó barata, mi querido Michael? ¿Cómo están? O cara. Las saludo desde acá, desde Viña del Mar, en una mañana un poquito más helada que las anteriores. ¿Y quién la sacó barata? ¿Quién realmente no perdió la vida? Porque él cuando llama a su pareja y le dice, estuve a punto de morir, estamos hablando de Julio César Rodríguez, quien vivió un importante y un grave accidente el día martes. Hay que contarles que Julio César está acá en Viña del Mar, porque es jurado festival, porque también tiene un programa en las tardes en televisión. Pero el martes recién pasado, él tenía que ir a hacer unas firmas de algunos acuerdos a Santiago. Por lo tanto, él se va en su auto, un Porsche Cayenne, ¿cierto? Se va, viaja, y antes de las 2 de la tarde, eso es de la 1 aproximadamente, él va específicamente por la Costanera Norte, en la parte del aeródromo Lo Castillo, y la noticia la trae Las Últimas Noticias, entre otros sitios, también Glamorama lo publicó, y él dice que
según la historia que cuenta Laurita Prieto para los amigos de las últimas noticias, que de repente se le revientan dos neumáticos, ¿cierto? Dos ruedas del mismo lado del automóvil. Y eso hace que él pierda la estabilidad, que empieza a darse algunas especies de vuelta, algunos rombos, ¿cierto? Y Julio César cuenta que soltó el auto, se entregó a la vida, pero ese auto tiene un sistema de estabilidad tan bueno que es el que le salva la vida, empieza a reducir la velocidad lentamente hasta dar con la barrera de contención y gracias a Dios que no le pasó nada. Esa es la información que cuenta su pareja, Laurita Prieto, en las últimas noticias, que también dice, ¿sabes qué? Ahora Julio César tiene prohibido viajar, o sea, se queda acá en Viña del Mar porque esto de estar viajando cansado porque el festival termina tarde y presionado con que tiene que llegar temprano a la reunión de pauta para su programa de la tarde, ¿cierto? Le impide andar con todos sus sentidos bien puestos. Ahora, hay otra información, yo no he hablado personalmente con Julio César, pero sí también la información inicial es que a él se le revientan efectivamente estos neumáticos porque una camioneta que iba delante de él, se le habría caído una especie de fierro y eso para desviarlo hace una maniobra y ahí hay un problema con los neumáticos que termina en esta barrera de contención, pero que gracias a Dios no le pasó nada y él mismo lo dijo con el llamado a Laurita, le dijo, estuve a punto de perder la vida. Oye, bien complicado y la verdad es que la sacó bien barata porque entiendo que apenas tuvo como alguna contusión en el cuello, un malestar como corporal, me imagino, de la rigidez del susto, pero fuera de eso no le pasó absolutamente nada, no tuvo golpes, no se le abrieron los airbags, no chocó de forma importante, ¿cierto? Así es, Janine, como te digo, este automóvil, y acá lo tengo específico, tiene un sistema electrónico de estabilidad que es el que le salvó la vida, básicamente, porque ese sistema es el que va reduciendo la velocidad cuando Julio César como que suelta el volante y dice, ya, acá, que sea lo que tenga que ser, me entrego a la vida, pero no le pasó nada. De hecho, él ha estado en todas sus actividades trabajando. Está trabajando en todo, en sus horarios en la tarde, está trabajando en el festival, por lo tanto, no pidió ni siquiera un día libre. Al parecer, iba en la velocidad permitida en ese sector de la Costanera Norte. Yo creo, Michael, justamente como está tan arriba de la pelota, Julio César todavía no cae en sí del tremendo accidente que pudo haber, o sea, podía haber muerto, ¿verdad? Entonces, él está tan arriba de la pelota, viste, cuando estás con tanto trabajo que no caes en que fue grave la cosa. Creo que está más asustada la Fran y la Laura. Y la Laurita, que lo que sobre está asustado, la Laura él. Y la polola. Oye, definitivamente no lo debe haber pasado nada bien, pero otra que tampoco lo debe haber pasado nada bien es Javiera Mena anoche sobre el escenario cuando entró, subió a cantar la canción con Alejandro Sanz. Maca, por favor, cuéntanos más detalles. Bueno, Alejandro Sanz tenía la sorpresa de subir a Cantú, de subir a Nata Roja y entre ellos también iba a subir a Javiera Mena que está en Corazón Partido. A ver, desde que sube al escenario, un ícono, una de las canciones más potentes que tiene Alejandro Sanz, elige una chilena, creo que era algo que todas las mujeres esperábamos. Parte y sube al escenario Javiera Mena con un nervio espantoso, esto se tomaba mucho el brazo, hacía como un gesto, no sé si de frío, extraño. Parte de la canción, no llega al tono, la canción le queda muy baja, Javiera Mena no tiene un registro tan alto, me llamó mucho la atención que no pudiera llegar a los tonos bajos. Parte las dos primeras frases diciendo bien las palabras. Ya en la tercera frase no se acuerda de la letra. Dios. Y cuando está terminando la primera estrofa, Alejandro Sanz, la que ya le tocaba a Alejandro Sanz, la tiene que ayudar y la ayuda a cantar. A ver, personalmente yo no sé qué tanto se preparó. Yo sé que el día anterior, recién en la tarde, le anuncian a Javiera Mena que va a tener que subirse al escenario con Alejandro Sanz. Corazón Partido no es una canción desconocida y Javiera Mena no es una chica que está recién partiendo. Pero ella comentó que solamente había ensayado una vez. Entre ellos, pero tú agarras la canción y la preparas. Tienes que saber. Cuando tú preparas un disco, cuando tú tienes que grabar un disco con algún conocido, tú lo preparas sola y después haces un par de juntos. Sobre todo por la gran oportunidad que estar en un escenario como la Quinta Vergara con un gran artista como es Alejandro Sanz. Justamente. Bueno, en el caso de ella, la verdad, para mi punto de vista, yo lo encuentro terrible. Personalmente, qué lástima que una mujer pase algo así arriba de un escenario durante 30, 25 mil personas. Profesionalmente, creo que el error número uno es, si no se sabe la canción o se siente muy nerviosa, que no acepta la invitación. Claro. No se va a morir ni le va a cagar. Perdón. Ni le va a embarrar la carrera. Ni le va a embarrar la carrera. En segundo caso, yo creo que si tú ya sabes que el tono no te va a llegar, tú le dices, hay otro tema que podamos cantar juntos. Claro. O simplemente te pido mil disculpas, te lo agradezco, pero no me llega el tono. Y tercero, por último, apréndete bien la letra. Ya hay un teleprompter que se puede pedir en el cual tú puedes leer la letra. Si te puedes jugar en contra de los nervios. Entonces, fueron muchas cosas que una mujer que ya estaba en escenario grande no supo manejar. Yo creo que nada hacía presagiar lo que sucedió anoche, porque la verdad, la angustia, los nervios que le daba uno en la guata cuando estábamos escuchando ese minuto, además una canción tremendamente popular, todo el mundo, bueno, no todos nos la sabemos, pero
Pero pucha, qué angustia más grande. Yo quiero saber, Michael, tú que estabas en la quinta, ¿cómo lo percibiste? Quiero saber la cara de la gente, porque fíjate que en la tele no enfocaron a nadie. A nadie. Yo me imagino que estaba todas las primeras filas con una cara así, con la mandíbula en el piso, y no pudimos verle la cara a nadie. ¿Tú cómo lo sentiste desde la Quinta Vergara? Yanine, hay que decirlo, fue un momento tremendamente incómodo. Yo ayer estaba ubicado en la parte de la galería. El público ayer era, me atrevería a decir, el 80% femenino. Y cuando se sube al escenario, ¿cierto?, Javiera Mena, todo el mundo como muy contento, existieron aplausos. Y cuando, la primera vez que se equivoca en esta frase, que según Javiera Mena fue un cambio de letra muy parecido y según ella no se notó, lo dijo anoche en un Periscope con Vale Ortega. Javiera, debemos decirte que sí se notó, porque yo no sé si se expresó en la televisión, pero por lo menos en la parte que estaba yo, la gente empezó a buchear. No vamos a decir que se fueron abajo y que le gritaron ándate, no, pero sí empezaron algunos abucheos tímidos, y el comentario de la gente alrededor era: qué vergüenza, ¿cómo no se va a saber esa canción que es Corazón Partido? Sí. Claro, las fanaticadas, todo el mundo se la sabe muy bien, pero de verdad fue un momento súper incómodo. Alejandro Sanz salió a defenderla, dijo que había un problema de audio, técnico, que claro, en esa canción además un problema técnico, que en esa canción además era muy complejo llevarse cuando había un problema técnico, por lo tanto le agradecía a Javier y no era problema de ella. Es que me parece extraño que el problema técnico sea justamente con la chilena y no haya sido ni con Patti Cartú ni con Ana Torroja, que Ana Torroja después sale como a levantar este espectáculo de los invitados, muchachos. Alecita querida, no te entendí nada la instrucción. Conflictuadas con el tema vamos de Javiera Mena, así es, queremos saber las reacciones. ¿Cómo se justificó Javiera? ¿Cómo le prestó ropa Alejandro Sanz, que finalmente, como todo un caballero, quiso excusarla, salir al paso, tratar de que el asunto pasara piola, de que ay, no se hable de eso? Pero es inevitable hablarlo porque fue muy complicado. Lamentablemente Alejandro Sanz, después de haber estado en el escenario hace muchos años atrás de la Quinta Vergara y también haber sufrido un problema de sonido, que fue en el caso del Real, claramente le presta ropa, pero lamentablemente los chilenos somos expertos en chaquetear. ¡En memes! Es justamente lo que queremos mostrarle a continuación, chicas, porque inmediatamente empezaron a salir en las redes sociales los memes. Y por ejemplo, ahí tienes, cuando te das cuenta que Javiera Mena no se sabe la letra de tu canción, pones esta cara y ahí está como si estuviera las lágrimas de Alejandro Sanz. Oye, acá otro. Corazón bandido. Era partido. Y ahí hay otro, por ejemplo: si saben que no canto, ¿para qué me invitan? Cuando dijo, si saben cómo me pongo. Tenemos otro. Así es, Marty, debes viajar al pasado y evitar que Javiera Mena cante con Sanz. Notable. Ay, Dios te mío. Lo agradezco, pero no. Oye, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero Javiera Mena la tendremos arriba del escenario el día sábado. Ojalá pueda revertir esta situación, va a cantar sus temas, por lo tanto va a saber manejarlos. Ahora, claro. Yo creo que esto igual le juega en contra en su carrera. Sí. Hay un tema puntual, a ti se te puede olvidar una parte, una letra absolutamente perdonable, porque estamos hablando de Alejandro Sanz, un hombre que tiene una carrera ya de años. Pero cuando ya no te sabes la letra por completo, cuando no llegas en ningún minuto al tono, cuando tu voz es más alta, supuestamente el registro de la canción que están tocando, y tú la aceptas igual, ya hay un tema profesional que, yo creo que igual, no sé si la van a pifiar, porque no creo, y ojalá no lo hagan, porque no se lo merece ningún artista. Suficiente, Maca, el troleo que le hicieron anoche, sí, que de verdad la destrozaron por las redes sociales de una manera inhumana. Pero le resta. Troleo, porque ella no estaba viviendo el troleo en ese minuto. Yo me imagino, ¿te acuerdas cuando conversábamos de lo que le pasó a María Luisa Godoy? Sí. Cuando en el escenario se le olvida la ciudad en la que está y habla de otro, saluda a otro festival. Uno quiere que se abra la tierra en ese instante y te trague. Y no te voten nunca más. No me imagino el mal rato que tuvo que haber pasado Javiera Mena. La canción logró como 25 horas, pobre. Oye, eterna, pucha, la verdad es que uno lo lamenta, porque además es una gran artista, va a tener la oportunidad de subir el sábado, enfrentar al monstruo, que ojalá la perdone, la disculpe, la reciba de buena manera, porque tiene que haber sido muy, muy complicado. A mí me dio una pena horrorosa, se me quitó el sueño al tiro. Es verdad, uno horrible. Se siente mal por ella, le da como una especie de vergüenza ajena. Oye, y la verdad es que una que tiene que haberlo pasado extremadamente bien,
anoche sobre el escenario de la Quinta Vergara. Es Carola de Moraz, que estaba de cumpleaños, le regalaron flores, le cantaron cumpleaños feliz, pero además no se abrió la tierra para tragarse a nadie, sino que se abrió el cielo para que cayera esta mujer con tanta belleza y con ese vestido que realmente se veía como de Disney, ¿o no? Un vestido de Pablo Galvez, sabemos que es su mano derecha en todos los sentidos, en vestuario, en maquillaje, en peinado. ¿Doy mi opinión? De verdad, sí, dale, de verdad. Dale, con todo. Sí, a ver, como vestido creo que está maravilloso. Pablo Galvez siempre ha tenido un estilo maravilloso de diseñar. Creo que está hecho para su cuerpo, para su estilo. Viene el peinado suelto. No me gusta para el escenario de la Quinta Vergara. ¿En serio? No, ¿el vestido no te gustó? No, creo que es muy lindo para una gala media tarde. Creo que es muy lindo para otro tipo de eventos, pero no para el escenario de la Quinta Vergara. A mi gusto. No por ella. Ella se veía espectacular. Con el cuerpo que tiene, se puede ocupar estos vestidos que son anchos abajo, que a veces acortan a las personas, pero con la estatura que tiene ella se ve increíble. Voy a ocupar un saco y se va a ver bien. Lo que se ponga se va a ver bien. Pero no para el escenario de la Quinta Vergara. Creo que me gustan más los vestidos más espectaculares, más de show. Claro, estamos hablando de un show televisivo que se ve en muchos países del mundo. Creo que tendría que jugar un poquito más con los vestidos que jugó por lo menos la primera noche, que era un rojo furioso, y el otro con mucho brillo, que era, no sé, me gustaron mucho. Y a mí me encantó, fíjate. Eso es lo bueno, la diversidad. Después de dos noches en las que se fue a lo seguro con un rojo que llama la atención, con algo más arriesgado al día siguiente, piedras, el pelo recogido. Yo creo que la tercera noche podía sorprender con algo distinto. Es un vestido que no le queda bien a todo el mundo, un blanco con diseño que tampoco le va bien a todo el mundo. Yo creo que además tiene la confianza en el escenario que a mi juicio se podía permitir algo más arriesgado. Lo encontré precioso, el acabado impecable, un diseño así como que nadie se lo puede poner si no es Carola. Es verdad. Me encantó. Una pregunta, Yanin. El maquillaje no me gusta. Espérame, eso quería decir. ¿Retuviste el nombre del maquillador? No. Porque ayer me pasó algo con los ojos de Carola de Moraz, si bien está lindo que se lo amplien. Ayer era mucho, parecía como una careta, le ampliaba mucho la cara, a mi parecer, a mi gusto. Pero Michael, tú que estuviste ahí en vivo y en directo, ¿cómo la viste? Cuéntanoslo todo. Para mí este fue el mejor look de las tres noches de Carola de Moraz. Yo recién ahora lo estoy viendo a través de la pantalla en el monitor que tenemos acá, porque claro, lo vi desde la Quinta, y el efecto en vivo en cuanto a show que se hacía, de verdad para mí era el mejor look de las tres noches, porque además coincido con Yanin, siento que arriesgó, apostó y ganó. Ahora ojo, en cuanto a look impecable, pero la animación me parece que fue la más débil de las tres noches, y eso se puede haber dado tal vez, tuvo varios errores, sobre todo en pronunciación, estuvo en varias partes bien lenta, pero me parece que esos nerviosismos que se le notó en la tercera noche pueden tener que ver con las emociones de estar el día de tu cumpleaños también, y que una Quinta Vergara te cante cumpleaños feliz, no solamente en una ocasión, sino que en dos ocasiones. En una que nace de manera bien desde el monstruo, hay que decirlo, de manera bien espontánea, y una segunda ocasión donde Alejandro Sanz invita, ¿cierto?, a toda la Quinta Vergara a cantarle cumpleaños feliz a la Carola de Moraz. En cuanto a look, el que más me ha gustado. En cuanto a animación, creo que ha sido su noche más débil. ¿Te diste cuenta cuando dicen un minuto y te entregaremos gaviotas, antorchas? Sí. Antorchas ya no hay. Sí, yo creo que hay un tema de nerviosismo. Oye, Alejandro Sanz salió desde el público, desde el público a cantarle cumpleaños feliz también, que los pobres guardias no sabían qué hacer, terminaron todos embarazados, porque la gente se le tiraba encima. Aguanta el nombre, porque justamente... Tengo el efecto, Javier Mena. Aguanta el nombre, aquí. Porque quiero engancharme lo que dijo la Maca, justamente eso de que Alejandro Sanz salió del público a cantarle, ¿cachai? Eso es otra cosa que me encantó de él en su show. Espera, aguanta el nombre, aguanta. Se me olvidó ya. Ya, repítanlo, por favor. Raúl Flores. Me encantó eso, porque además, cuando él habló y dijo por qué él había salido del público, hace alusión a que él eso le recuerda todos los días, de que su éxito y todo lo que lleva hoy viene desde que él estaba de público, en el fondo. Raúl Flores. Raúl Flores es el nombre del maquillador. Y Enrique López, el peluquero. El peluquero. Raúl Flores. Ya no se nos va a olvidar. Atorado. El Raúl con las flores. Raúl Flores. Oye, Raúl, un trabajo maravilloso el que estás haciendo. Precioso. Algo le tenemos que criticar a esta niña todos los días, porque la verdad que es casi, casi, casi perfecta físicamente. Claro, sí. Pero mucho, mucho ojo. No. Habían logrado mucho pelo, mucho ojo. Lo contrario de ayer. Un acabado espectacular. Y ayer parece que le... Yo me imagino que tal vez como es la tercera noche y ya tiene cara de cansado,
embarazada y eso le debe jugar en contra y se tupió un poco. Yo creo que debe tener que ver con eso. Que uno, mira, le pasa a uno, no le va a pasar a Carola, que lleva todo un trajín terrible, madrugada eterna, ¿cierto? Energía, seguramente después de todo lo que pasa en la Quinta Vergara no es llegar al hotel y quedarse dormida. Se debe dormir a las 4 o 5 de la mañana, creería uno. Súmale a más eso. El estrés, más la emoción del cumpleaños. Y que le están hablando por el son y tiene que estar escuchando al público, además, al Rafa, al artista y el sono. Es como además un enredo. Es súper fanática y se lo confesó a Alejandro Sanz. Es súper fanática, sí, mal de Alejandro Sanz. Entonces, controlar esas emociones que a veces son súper necesarias. Yo no lo hago, no las controlo. Pucha, se terminó poniendo nerviosa. Pues ciertamente, yo comparto con mi querido Michael, estuvo un poquitito menos fluida anoche. Oye, pero ¿les parece si lo comparamos con el vestido de la tercera noche del año pasado? Y aquí está el vestido fucsia que también es de Paulo Galvez. También el mismo diseñador que le hizo la tercera noche el año pasado, Paulo Galvez, lo hizo este año también. Un vestido completamente distinto. Creo que Paulo se lució con dos trajes completamente diferentes en cuanto a diseño en la misma, el mismo número de noches en el fondo, distinto año. Claro. El primer año uno fucsia con... acabado abajo, solamente hacho. La única crítica que me acuerdo del año pasado que se le hizo, que yo no estaba de acuerdo, era que hacía que se acortara un poquito más y este vuelo abajo. Tan larga. Pero tan largo que es lo mismo. Venda. Pero fíjate, oye, que nada que ver al de este año. No me gustó nada ese tercer look. No me gustó nada. O sea, lejos me quedo con el de noche. Con el de ahora. Yo también. La tercera noche del año pasado se veía avejentada innecesariamente con ese moño, como con un jopo raro que le echaba unos años encima, que nada que ver. Me parece que no le favorecía ese cruce adelante porque ella es de hombros estrechos, ella no es de hombros amplios. Entonces, que le crucen un cinto a la altura del cuello, me daba la sensación de que estaba como asfixiada. El color chicle tampoco me gustó del vestido, creo que el de este año se relució tanto y le sacó el partido que no le sacó el año pasado, porque esta vez tenía un escote perfecto, o sea, era como de princesa de Disney el escote, se veía impecable, no se le habían caído. Pero Michael, ¿a ti qué te pareció? Tú que la viste en vivo y en directo, que tienes la papita fresca, ¿cómo se veía ese escote? ¿Cómo se veían sus hombros? ¿Cómo se veía ella? Estamos en lo físico nomás, olvídate de la animación. Solo físico, nada de animación quieren ustedes, ¿no? Espectacular, sí, también me quedo lejos. Solo me quedo lejos con el vestido de anoche. Carola, ayer una señora, por ejemplo, en la galería me preguntaba, ¿por qué se ha hablado tan poquito de Carola? ¿Por qué se ha hablado tan poquito de su look? O sea, porque hay poco que criticarle. Sí, claro. Básicamente a la Carola, de verdad, está nada malo se le puede decir a una chica que le queda todo espectacular. Pero esa señora que me preguntó en la galería, ahora estamos hablando mucho más de Carola de Moras para que se quede contenta. Yo digo, de verdad, ha estado impecable. Quiero decir que Paulo Galvez también, no solamente el diseñador del vestido de anoche, sino que también es el encargado del look completo de Carola de Moras, como le decían allá. Su brazo derecho, por lo tanto, él se preocupa absolutamente de todo, de que el pelo tenga coincidencia y sentido con el maquillaje, con el vestido. Así que felicidades para Paulo Galvez, que ha hecho un muy buen trabajo todas estas noches. ¿Y saben quién hizo un excelente trabajo anoche también? ¿Quién? Natalia Valdebenito. ¿Sí? Lo anunciamos ayer acá en Mujeres Primero. La chica superpoderosa de la Quinta Vergara se subió al escenario, hay que decirlo, con el apoyo del público. Yo les adelantaba ayer en Mujeres Primero que de alguna forma me parecía que era la única humorista que había logrado que el público comprara entradas para verla a ella. Mira, y efectivamente así se dio. Existían focos de fanáticas de Natalia Valdebenito. Natalia se sube muy nerviosa, hay que decirlo, con mucha palabra antes del primer chiste, contando qué significaba estar ahí, qué sé yo. Pero terminado ese lapsus, esos nervios, esos 2-3 minutos un poco incómodos, Natalia empezó con una rutina dedicada a la mujer. Y ahí también voy yo, si bien es el estilo de Natalia Valdebenito, también habla de un humorista, una stand-upera que estudió el público, que sabía que era un público ayer mayoritariamente femenino, que iba a enamorarse con Alejandro Sanz, que iba a enamorarse y a encantarse con Lucho Jara. Por lo tanto, ella agarró todo esto, hizo el manual de cómo ser una canalla, que de verdad sacaba carcajadas. Yo les dije, la mayor parte del público era mujer y las mujeres lo gozaron absolutamente todo. Y lo más aplaudido, chicas, fue cuando ella da este discurso y cuando dice de alguna forma, a nosotras nos enseñaron a ser señoritas, pero los hombres no les enseñaron a no violarnos. Esa fue la parte más aplaudida y más celebrada de la rutina de Natalia Valdebenito, que se llevó gaviota de plata, gaviota de oro, pedida a creces. Más no poder. De verdad que era con creces. Y ella, cuando le estaban pidiendo la de oro, y dice, mira, tengo que ganar, déjeme contar un chiste más. Eso fue fantástico. Eso fue notable. Adelante.
Oye, recordemos que Natalia Valdebenito estaba sin guionista, porque ella misma hizo su guión. Estaba sin Sono, que yo creo que es algo importantísimo, porque recordar toda la rutina sin la ayuda del seguimiento o sin el apoyo de vamos, tranquilo, creo que es algo que no cualquiera lo hace. Y lo otro, que me saco el sombrero chapó para ella, como decía mi viejo amigo Ricarte, esta mujer, cuando le entregan la gaviota de plata, sigue hablando los animadores y dicen... Para entregar la gaviota ahora, dice, no, déjenme ganarme la gaviota. Sí, notable. Y pido un rato más, cosa que los otros humoristas no hicieron. Los otros hicieron 50 minutos como correspondía y después se iban con su gaviota. En este caso ya hizo 5 minutos más y recibió su segunda gaviota ahora, bien ganada. Creo que es lo mejor que pudieron haber hecho. No, y me encantó, tuvo muchísimos piques. La verdad es que yo lo único que quería era quedarme dormida y no podía, porque te juro que la veía y me reía. Salí corriendo a buscar a mi marido en la parte que habla de cuando los hombres dejan todo botado, que uno les repite de todas las formas, mi amorcito. Las tipas de y que después remata diciendo, por eso le repiten tanto los goles, porque no entienden. O sea, de verdad que yo me lo gocé, me lo disfruté todo. Oye, la he felicitado de todas las formas allí por haber, porque de verdad que me sentí. Además, otra cosa que me encantó, que ayer quería anotar, como tú que eres Matea, que anotáis todas las cositas que quieres decir el otro día y que no encontraba la que no encontraba papel. Preferí no es de Matea, reírme. Es de desmemoriada. Javier, no me la sal de aquí. Oye, lo otro que me encantó fue cuando ella habla del feminismo, que dice, ustedes no entienden lo que significa feminismo. No es que queremos los mismos derechos y deberes, no igualarnos a los hombres. Y empezó a dar una explicación maravillosa de lo que queremos que por una vez por todas se elimine en nuestro país, que es el abuso, el maltrato, las violaciones, la falta de respeto, el acoso, todas esas cosas que nos hacen tanto daño a nosotras las mujeres y que muchas veces nos callamos por vergüenza o por miedo a que nos troleen, como le pasó a la pobre. Oye, las reinas del canalla, o la canalla, perdón, cuando dice, la canalla no alega porque es amante, dice. La canalla es entretenidísima. Sí. Fantasilandia hecha mujer. Esa frase la encontré notable. Dice, la canalla nunca llama por teléfono. Si te contesta ella, por la esposa, claro, te hace pasar por una colombiana de call center. Notable. No sé, no lo he hecho nunca, pero bueno, alguna hora. No se dice nunca te amo. Ojalá ¡nunca! Hayan pensado que dije te llamo. Claro. No, y hay una parte donde cuando están ahí en el acto mismo, dice como que empieza a subir estas cosas. Y de repente, te amo. Y le sale así, ¡ay, que me hizo reír! No, es notable. Hizo reír demasiado. Notable. O sea, y cuando al final fue una catarsis colectiva lo que hizo. Porque totalmente. Uno, claro, se siente identificada con los personas, con esta historia que ella está contando. Igual es una catarsis autodestructiva también. Es como pero es que todas las mujeres tenemos un poco de esa histeria de la que ella hablaba. Por eso nos sentimos identificadas. A mí lo único, te voy a decir, yo me reí particularmente más con Rodrigo González. ¿Sí? Yo. Ay, no, yo. Sí, estuvo espectacular también, ¿eh? Me reí más con Rodrigo González, con Edu Caroe me reí, pero me reí mucho con Rodrigo González. Y lo que me pasó con Natalia es que yo no me esperaba este abuso de yo qué sé, el peo, el poto, peo, poto. De, yo qué sé, ¿me explico? Sí. Como, teta, peo, poto, teta, peo, poto. Pero sí, espérate, ya me pareció que estuvo excesivo y yo esperaba otro tipo de humor. Porque es un escenario, porque tú lo ves en un escenario. Le dices, pero la gran mayoría de los humoristas que suben hablan de cosas peores en el escenario, como pero el mira, clip. La diferencia de la rutina de la noche anterior con un Rodrigo González, que finalmente habló, por ejemplo, recurrió al recuerdo cuando hablaba de los monos animados que no recordaba, de las canciones, sí, sí, de lo que le pasaba. ¿Me explico? Pero era mujer, esta era uno arriba del escenario. Uno habla así entre las amigas. Sí, eso te iba a decir, se habla así. Y me encanta cuando le dice, cuando dice, ¿dónde está el padre de la presidenta? Porque todo el mundo le da la respuesta a la presidenta. ¿Dónde está el padre? Oye, Michael, pero cuéntanos, por favor, porque ¿sabes qué? Lo que no tenemos nosotros acá es lo que vives y vibras tú todos los días sobre el escenario, pero sí en la Quinta Vergara. ¿Cómo se sintió? Sobre la galería, lo que ustedes no tienen. Ese frío que se sintió anoche en la, ¿sí?, galería, de verdad impresionante. Corrió un viento y, ¿se acuerdan? Hay una parte de la rutina donde Natalia Valdebenito dice, oye, los de acá adelante están todos muy aburridos, yo sé que allá arriba lo pasan mucho mejor. Sí, claro. Es verdad, es verdad. Efectivamente, yo estaba un poquito mareado con el olor que se vive en la galería allá arriba, hay que decirlo. Es bien impresionante. La gente vibró. Yo les contaba al principio del despacho que 70-80% del público era femenino y las mujeres estaban esperando a Natalia Valdebenito. Si bien cuando se va Alejandro Sanz, la gente empieza a buchear, ¿cierto?, para que él salga más. Se van a comerciales, la gente se calma. Vuelven de comerciales, la gente abuchea 2 segundos, dicen Natalia Valdebenito y empiezan los aplausos de una.
O sea, la gente estaba dispuesta cuando la mencionaban en la previa, en la previa que hacen a la transmisión televisiva, mencionaban, nos salía la foto en la tele de Valdebenito en los carteles, la gente le aplaudía, le gritaba, la vitoreaba, entonces de alguna forma ella entraba con un público a su favor. Las mujeres a mi alrededor la gozaron absolutamente toda. Se rieron como locas. A mí, a diferencia de Yanin, este tema de el tanto amigo, según la Real Academia, o el hablar del poto o del peo, me parece que no se veía agresivo en Natalia Valdebenito. Me parece que era como estar con una reunión de amigos donde Natalia toma un poco el rol de la mujer desde la experiencia, pero del hombre desde el vocabulario. Y esa mezcla, para mí es una mezcla casi perfecta, que sobre el escenario a mí no me molestó. Y tú sabes, Yanin, que yo soy bien como... Me las doy de atacado. Yo tampoco lo encontré agresivo, pero... Justamente ese punto de que ella tomara como la expresión más bien masculina en pero su ahora forma mujeres... de... Me, no sé, pero es que tú eres muy femenina. Femenina. El problema escúchame. Es que no me lo esperaba. Es no, que tú... Me esperaba un humor de ella más al estilo Edo Caroe. Es que me no, esperaba... No, Natalia es... Menos recurrir al peo, a la pata, al poto, peo, pata, si poto. Fija, es solo que, eso. Es que tú yo eres... igual me reí, perdón. Yo igual me reí, lo disfruté, pero me gustó más Rodrigo González. Pero es que tú eres más femenina, tú cuidas todos esos detalles, que las mujeres que somos un poquito más masculinas, no nos importa tanto. Si te fijas, hasta en el vestuario, ella hizo este juego de, al ponerse una blusa y un pantalón, se veía más masculinizada, pero el pelo le daba esa feminidad preciosa, que era una combinación exacta. Piensa que ahora las mujeres nos estamos masculizando un poquito más cada día. La parte de la mujer canalla, todo ese performance, estuvo tremendamente divertido. Y soltera o sola, soltera o sola también. No, y la rutina probada. Y la frase de la polera. Espectacular, muy buena, que llegó al final después de cuando le entrega la primera gaviota de plata. Debo decir que es la que más he disfrutado y bueno, hoy va Pedro, así que voy a tener que verlo, sí. Pero de verdad que la gocé. Maca. A ver, Pedro Ruminó, pero no solamente va a estar él, va a estar Lionel Richie y va a estar, dígame, querido amigo mío. Me gusta porque ya vamos a pasar a hablar entonces de la cuarta noche, pero yo sé que la Maquita tiene una sorpresa, Maca. Sí. A él. Les tengo no una sorpresa, le tengo una gran, gran sorpresa. ¿Qué? ¿Para quién? ¿Para quién? Está acá Alejandro Sanz. No, Alejandro Sanz. Viene entrando. Mira, es difícil traerse a Santiago a los cantantes, pero yo dije, bueno, no los podemos traer a Santiago, pero podemos traer un saludo a alguno de ellos, ¿o no? Ya, bueno, a ver. ¿Y qué mejor que tener un saludo de alguien que va a estar hoy en la noche con 30 años de trayectoria sobre la Quinta Vergara? Ramba Tarratangra. ¿Saben de quién? ¡Javier Amena, sal de ahí! ¡Javier Amena! ¡Ya! Nos está poseyendo. Ahora sí, ¿verdad? Estoy poseída por Javier Amena. Bueno, para ustedes, chicas, para ustedes, para ustedes y para toda la gente que está en la casa, un saludo de él. El máximo, el mejor. Sí, Rick Astley, miren este saludo. ¡Ay, lindo! Hi, Maca. On Mis Redes Primero. I think I said that right. I'm Rick Astley. ¡Bravo, Maca! Por el saludito. Rick Astley que va a cerrar ¿dónde la noche. Fue el día de la gala. Tengo que decir que un hombre extremadamente simpático, me ha tocado, gracias a Dios, salir a comer con él y con su señora, que el viernes me voy a comer de nuevo con ella, porque es una mujer que le encanta conversar, le encanta pasarlo bien, a él también. Fíjate que una de las cosas que quería contar, cuando él estaba en la gala, no me acuerdo el nombre del diseñador que nombró, pero nombró, uno de los periodistas le estaba hablando, le dice, oye, ¿de quién es tu traje? Le dice, y nombra al diseñador de Zoolander. Ah, el periodista dice, bueno, nuestro querido Rick Astley está vestido y nombra el diseñador de Rick Astley de Zoolander. El pobre periodista no cachaba nada. Rick Astley se ríe de todo el mundo, pero en buena onda. Siempre está sonriente, siempre se está de Bugatti, ese era el nombre de Bugatti. Dice, mi traje es de Bugatti. Y él dice, el periodista, bueno, Rick Astley está vestido de Bugatti. Claro. No puede ser. Yo tampoco vi la película, así que seguramente fue divertido el chiste. Y yo tampoco. Yo la vi en la segunda parte también. Ni tengo cuenta, que ver la parte 2. No, sí. Oye, se presenta hoy entonces, va a cerrar. Hoy se presenta Ricardo y se presenta Lionel Richie. Maravilloso. Pero Ruminot, que han habido algunas polémicas con Valdebenito, sí. Ojalá le vaya muy bien. Y va a cerrar Ricardo, y por favor que no sea tan tarde. Ayer terminamos a las 4:10 de la mañana.
La producción de televisión se lo pedimos, se lo improlamos. No es normal, no es lo lógico. Yo no los veo. Por el no, artista y por todos los que estamos en la quinta o en la casa también viendo. Luego ya una falta de respeto. Por todos los que tienen que trabajar como tú, que al otro día tienes que tener todos los detalles. Sí, así es, así es. Oiga, mi querido, desde Viña del Mar, Michael, ¿qué nos tienes de información para lo que vamos a ver esta noche? Oye, una cuarta noche que se espera sea de muchas emociones, ¿cierto? Claramente artistas anglo, pero donde además a nivel de farándula se vive, y dicen que las comparaciones son odiosas, pero a nosotros nos encantan, como dice Yanil Leal, se vive la llegada al escenario de Pedro Ruminot. Y tenemos que recordar que Pedro Ruminot con Natalia Valdebenito, ¿cierto? No tienen una historia muy buena onda desde que la Natalia se va del Club de la Comedia acusando una historia de machismo. De hecho, ayer de inmediato los memes eran, si yo fuera Pedro Ruminot, estaría muerto de miedo luego de la intervención de Natalia Valdebenito. Yo creo que a Pedro le va a ir muy bien porque Pedro, ojo, él trabaja con libretistas, trabaja con un equipo y entre ellos está la Alison Mandel. Ajá. Y Alison Mandel, que está viendo todo el tema como de la visión un poquito más femenina. Ajá. También está Felipe Abello. Pedro llegó hace harto la Alison es seca, uno la dice, mata de la risa. Sí. Hace hartos días ya llegó Pedro Ruminot acá al Festival de Viña del Mar, ya él ha podido asistir a ver a sus compañeros, por lo tanto me parece que está estudiando mucho. Él lo contó, estaba muy nervioso y los nervios ayudan a ponerte mucho más a la par de todo este festival. De hecho, Rodrigo González dijo, si no hubiera pasado lo de Pozo al Monte, yo no habría vivido el Festival de Viña del Mar de esta forma. Mira. Por lo tanto, me parece que ahí faranduleramente va a haber algo interesante, pero de todas formas yo creo que el público va a estar con Pedro Ruminot, que también es tremendamente talentoso. Así es, igual quisieron meterle el dedo en la llaga a Natalia Valdebenito y ella advirtió que había absolutamente una tregua. De aquí hasta marzo había tregua con Pedro Ruminot, le deseo lo mejor y yo creo que es mínimo de ser gente y de ser solidaria. Hasta marzo no queda nada. Con su género no sexual, sino con su género de trabajo, humorista. En todo caso queda como todos 4 días. Todos quieren y como todos colegas. Queremos que les vaya bien, sus colegas. Así es. Mandamos un besito, mi querido Michael, y te despedimos porque nosotros vamos a continuar más. Nos vemos mañana. ¡Chao, Miquito Rico! Cuéntemelo. Estamos de vuelta y de colores. Vamos a hablar la importancia que tiene que usted llegue a un lugar con el color perfecto, porque tiene un mensaje que entregar. Y para eso vamos a saludar y a conversar con Gladys Andrade. La recibimos con un fuerte aplauso porque ella es coach. Gracias. Y asesora de imagen. Y queremos saber qué es lo que pasa con los colores. Por ejemplo, para pedir trabajo o, por ejemplo, para una primera cita. ¿Qué pasa con los colores y el mensaje que transmitimos a través de ellos? Bueno, es muy importante el fijarse en el color que vamos a ocupar, en la ocasión en que vamos a ir, la hora en que vamos a ir y el lugar. Perfecto. Es muy importante. Es diferente ir a una cena al aire libre en una mesa mantel largo o ir a una comida rápida a una cita. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ir a pedir trabajo y me pongo este vestido rojo, porque a mí el rojo me encanta. Sí. Es mi color favorito en el fondo, porque me siento segura. Perfecto. Con el color rojo. Voy con el color rojo, ¿qué pasa? La May elige ese vestido rojo para ir a la entrevista de trabajo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo le diría que no lo usara. No. Que claramente el Míralo, rojo que es para otra ocasión. Para el rojo significa dinamismo, es pasión. Entonces, si tú vas a una entrevista de trabajo, el rojo va a proyectar tal vez algo mucho más potenciado a lo que tú quieres ir. Ok, pasión y qué más. Ardor, incluso ardor, algo okay. Dinámico. Entonces estaríamos entregando el mensaje equivocado si vamos a una entrevista de trabajo de rojo. Pero si quiero ir al café con pierna, no, está perfecto. Chicas, yo lo recomendaría, ponte tú, para una cita. Ajá. Para una cita que tengan por primera vez y que realmente quieren que la persona se enganche. Ahí está. Usted, ocupar el rojo. Yo voy a elegir para la entrevista de trabajo, me voy a poner un vestidito negro. Mira. Fíjate, dije, me voy a poner un vestidito negro piola y arriba me voy a poner una color. Chaquetita de color, porque no me gusta ir de negro. Ya, chaquetita de color azul. ¿Qué transmito con esta combinación de colores a mi futuro jefe? Bueno, el negro es elegancia, el negro es distinción, ¿ya? El azul proyecta cercanía. Todo lo que eres así tú. Que claramente es muy importante el que podamos ir así. Yo te lo diría, sí, ok, está okay. Perfecto. Azul proyecta cercanía. Cercanía. Y si una mujer quiere proyectar, por ejemplo, seguridad, respeto. ¡Vas con este! ¡Vas con este! No, por favor, con ¿qué ese color no. debería elegir? Seguridad y respeto.
El azul claramente nos aporta, digamos, seguridad y respeto. Y lo otro, blanco, chicas. Por ejemplo, permiso. ¿Blanco? No se me ocurriría ir de blanco. No, pero... o una blusa blanca que claramente es un básico que deberíamos tener en nuestro armario. La blusa blanca es un básico, así que deberíamos tenerlo. Okay. O sea, claramente de blanco podríamos proyectar lo que tú me estabas diciendo. Si queremos que en el fondo nos respeten de entrada, vamos como lady. Exacto. Una blusita blanca, ¿verdad? Un poquito relajada. Mira, solo tenemos una primera vez para causar una buena impresión. Es solamente verdad. Una primera vez. Oye. Es súper importante escoger bien los accesorios, el color que vamos a ocupar. En este caso también les recomiendo, por ejemplo, tengo un tip, ¿por qué la reina Leticia de España ocupa siempre blanco cuando va a hablar con el pueblo? Ah, ¿por qué? Porque quiere decir paz, quiere decir tregua, quiere decir que ella es una persona buena. ¿Me entiendes? Entonces, generalmente, eso es importante que los asesores le ayudan a ella que siempre vaya de blanco cuando tiene reuniones con el pueblo. Pero, Gladys, qué curioso, ¿sabes qué pasa? ¿No te pasa a ti, Janine, por ejemplo, que mira, el blanco a mí me encanta, yo alucino con el blanco, pero si yo me iba a poner este vestido para estar acá en el programa, me veo como un arrollado primavera, porque el blanco te ensancha mucho. Es más, ¿sabes qué? Voy a ver de quién es pero esto, mira, a ver si me lo puedo poner pero mañana. Mira, este mismo blanco, ¿por qué no le pones un cinturón bajo el busto, ponte tú? ¿Porque me corta o no? No, porque tú tienes las piernas largas y claramente vas a ocupar tacos, porque tú sabes andar con tacos. Claro, pero otra ahora, cosa es el diseño. Uno no quiere ir a una entrevista apretada. De trabajo y verte apretada, ni que no se te vea el rollo. Ese no es el tema en la entrevista de por trabajo. Sino el color y el mensaje que vas a enviar. Exactamente, por eso esto lo encuentro como una buena opción. Claramente el azul es cercano. Las personas, recuerden, todo comunica. Okay, al todo comunicar, es desde el accesorio, que la idea es que no comunique más tu accesorio que tu ropa. ¿Qué significa el naranja? Hablando. ¿Qué significa el naranja? Bueno, el naranja claramente es un color secundario, que es la unión del amarillo con el rojo. ¿Y qué significa? Y significa simpatía, dinamismo, energía. Alegría, o sea, si vas a trabajar en equipo, creando. Pero esto no es para una entrevista, esto ya es después. Entonces vamos a hacer una cosa, dile a nuestras amigas y mirando a la cámara, ¿qué color es el adecuado para ir a pedir una entrevista, para ir a una entrevista de trabajo? ¿Y cuál por ningún motivo? Adecuado, el azul, el blanco. Blanco, ya, y el que no. El no adecuado no recomendaría ni el naranjo ni el verde. Y tampoco, por favor, no ocupen print, animal print, nada con rayitas, nada con florcitas, nada con cosas como con mucha información. Ahora, pero recuerden, todo comunica. Y para conquistar el rojo. El rojo, siempre el rojo, el único rojo. El rojo, y si quieres verte delgada y más elegante, porque mira, el negro. Justamente. Mira, oye, y este color verde que le queda tan lindo allá. Bueno, el verde es un color secundario, es la unión del amarillo con el azul. ¿Y qué significa? Claramente es en naturaleza. Esperanza, armonía. Ah, ya. O sea, entonces, para conquistar claramente el verde, ¿no? A mí me gusta. Sí, de día podría ser el verde. A mí, es que de repente, escúchame, el verde. ¿Este te gusta a ti? El verde, claramente para tu colorimetría de ojos, piel y cabello, vendría total. Claro. Entonces, a mí también me gusta, porque yo estoy entre verde y amarillo, ¿eh? Oye, y para proyectar seguridad, amarillo, Gladys, si para la seguridad, claro. Seguridad, ¿qué color es el adecuado? Seguridad, el azul. ¿El azul o este azulito que es como más acuamarín? No, este es como verde, como... Verde agua. Sí, verde como tú. Verde agua. Ah, bueno, sí, verde turquesa. Sí, en el caso, por ejemplo, de ti, te vendría ese color siempre y cuando, ojo con eso, los escotes en el tema de la entrevista traten de cuidarlo para que no se distorsione lo que estamos hablando. Claro, ¿ya? Perfecto. Es importante que te miras la cara y no de otra... ¿Y este color para la cita romántica sirve? ¿Este como acuamarín, como...? No, como para que te quede matrimonio. Porque lo muy ocuparía, lady. Pero ¿sabes qué? Lo que combinaría con un labial rojo en tu caso, por tu color de piel, anaranjado, rojo anaranjado. Perfecto. Recuerden que el ojo rojo italiano es para cabellos más oscuros. Perfecto. Oye, y yo me veo entonces así, elegante, para ir a pedir trabajo. Oye, Gladys, este aplauso es para ti. Gracias. Muchísimas gracias. Porque ahora no solo la ropa es lo que nos preocupa, Janine, sino que también nos preocupamos de nuestro maquillaje. ¿Y quién mejor para eso que nuestra querida Glenda, que nos visita todas las mañanas acá, la que podríamos tener todos los días? Pero antes, chiquillas, vean la siguiente nota y después lo comentamos acá. Muchas veces nos preocupamos bastante del maquillaje, pero se nos olvida la parte más importante para nuestra piel, que es removerlo correctamente antes de acostarnos.
Aunque tengamos muy clara esta regla básica de belleza, a veces llegamos cansadas y queriendo meternos rápidamente a la cama, por lo que no nos desmaquillamos correctamente o simplemente no lo hacemos. Cuando lo hago, que es muy poco frecuente, se me olvida. Normalmente me quedo dormida con el maquillaje. Sí, obvio, es que una vez leí que no te desmaquillás y envejecí como 5 días de una. Muy mal hecho. Puede que no veamos los daños ahora, pero como estos son acumulativos, en unos años más sí lo notaremos y no nos va a gustar para nada. Además, hacernos una limpieza cada noche no es solo para remover el maquillaje, sino que la contaminación. Mira, todos los días y en especial en la noche uno recibió toda la polución ambiental del día, además del maquillaje. Entonces eso hay que retirarlo porque los poros se tapan, la piel no respira y se va produciendo lo que se llama una piel asfíxica. Es decir, al no respirar va perdiendo el tono y se va poniendo flácida. Pero aunque ya sabemos que es necesario realizarnos una limpieza, debemos considerar qué productos utilizar según nuestro tipo de piel, ya que no todos nos sirven, y usar el incorrecto incluso nos podría causar una irritación. Ya no hay excusas para irnos a la cama sin limpiarse bien la cara, pero ¿de qué manera debemos hacerlo realmente? Pon mucha atención porque en el estudio veremos cada paso de esta importante rutina de belleza. ¿Cuál es la forma correcta de desmaquillarnos para no tirarnos la piel innecesariamente, para no lesionarnos el ojo, etcétera? ¿Por dónde debe partir la desmaquillada? Ok, bueno, gracias por la invitación nuevamente. Acá tenemos nuestra modelo lista. Venta. Ella sí se levanta todos los días, maravillosa. Ok, ¿cómo comenzamos a desmaquillar? Lo primero son los ojos. Ok. Siempre debemos pensar, la máscara es a prueba de agua. Vamos a usar un producto a prueba de agua. Las odio. Si las máscaras son normal, vamos a usar un producto normal. Ok, pregunta número uno. ¿Sirve el aceite? ¿Aceite de guagua para desmaquillar el ojo? No. El aceite de para guagua no sirve. Sirve para el poto de la guagua. Exacto. Ok. Vamos a usar un producto que es un desmaquillante bifásico que vamos a mezclar ambas partes. Vamos a pensar que estamos llegando a la casa. Este producto es súper simple usarlo. Ajá. Tú lo vas a poner, lo vas a humedecer. Y aquí está la mejor técnica. Ok, directamente en el algodón. Directamente entonces. El algodón. Ok. Vamos a poner y lo vamos a aplicar y lo vamos a dejar un poquitito. Mira, no vamos a tironear nada. Yo, aparte de ser maquilladora, yo soy cosmetóloga y siempre les digo, miren cómo retira esto. Ok, la pestaña se retira hacia abajo. Hacia abajo, después le pides que mire, después tú miras hacia arriba. Y va a retirar. Y la ojera obliga a que te hace. Y mire, claro, porque si no, entonces vamos a humedecer. Pero en la tironeada hacia abajo es donde uno dice. Pero no, porque duele. No, porque tú estás humedeciendo. Okay. Yo aquí no estoy tironeando, yo aquí estoy suavemente hacia abajo. Y solo la pestañita, estoy cachando que no mueves el párpado móvil. No hago esto, no lo tironeo, no hago esto que hace el típico la gente. Sí, pues así. Y después tú miras el pétalo y está lleno de pestañas y tú dices, hoy cada día tengo menos pestañas. Sí, Glenda, yo debo confesar algo que a mí me pasa, por eso no ocupo los rímel a prueba de agua, ¿ya? Porque pierdo las pestañas. Piensa que nosotros nos maquillamos todos los días y de repente hasta dos veces cuando tenemos que trabajar en otros lados. Y detesto sacarme el rímel a prueba de agua, aunque tenga el trifásico, dofásico, este digo con es tan fácil usarlo que te va a encantar. Aparte que si lo dejas puesto en la noche, mira lo rápido que es, mira arriba. Ella tenía una máscara totalmente waterproof y mira cómo retiró todo lo que era sombra y todo lo que es máscara de pestaña. Pero entonces hace falta impregnar el algodón del producto, dejarlo ¿cuánto tiempo sobre las pestañas? 2 segundos, una cosa rápida. Y después no hacemos círculo, no restregamos, sino y vamos retiramos hacia abajo. Exacto. Glenda, no lavarnos la cara así restregándonos, no, ¿verdad? La cara no se lava restregando jamás. Yo les voy a explicar algo. Luego se va a aplicar agua. Okay. Ustedes van a tomar un pétalo y van a aplicar agua. O lo van a humedecer. Agua, nomás agua tibia, agua helada, lo mismo. Yeah. Agua y lo van a pasar. Si se van a volver a maquillar. Si no se van a volver a maquillar, déjenlo. La glicerina que tiene este producto va a hacer que alargue tu pestaña. ¿Crema o gel para desmaquillar la cara rápidamente? Crema. Crema de maquillante. Depende del leche tipo de maquillante. Piel. Por ejemplo, mira.
Miren la forma que es. Esta es una crema. Miren lo que vamos a hacer. Redondeado. La forma es aplicar suave, redondeamos hacia arriba. Hacia arriba. Esta es una crema hidratante. Esta es una crema desmaquillante que tiene manteca de karité que hidrata. Perfecto. Limpia. Ya, y después, y, miren, retiramos hacia. Pero mira qué fácil. Oye, bueno, la tuya, la del marido de Cori Mengotti, a quien recibimos con un fuerte aplauso porque ahora las cosas que más nos gusta y más nos entretiene, moda. Exactamente. Y no cualquier moda, la moda folk es lo que nos trae Cori Mengotti el día de hoy. ¿Qué es la folk? Que esta onda que se viene usando desde el año pasado, los pantalones pata de elefantes, estas camisolas. Esta, por ejemplo, con manga acampanada, color mostaza, es maravillosa. Sí, se ve. Este linda. Color sigue estando de moda, full verano, y lo puedes usar verano, invierno, da lo mismo. La okay. época del año que lo ocupes. Siempre que sea campana en alguna parte, ¿es folk? Sí, en general sí. Es como la onda esta setentera que se usaba mucho antes. Esta, claro, todo blusas sueltito. Como sueltitas. Exacto. Como manga, hippie. Esto no es hippie chic. Hippie chic. Tiene algo, tiene algo. Es como toda una mezcla en el fondo. Yeah, okay. Todo va como evolucionando. Ponerle y la, se va la pata de elefante y la manga de elefante, ¿no es mucho? No, a mí me gusta la combinación. Yeah. Me gusta la combinación y es algo que no puede faltar en tu closet. Un pantalón pata de elefante no los puede faltar. Sí, a lo menos uno, porque a la vuelta de la esquina vuelve la temporada. Exactamente. En el pitillo viene la pata de elefante otra vez. Siempre vuelve. Hay que tener pitillo, hay que tener pata de elefante. En nunca este, pasan de moda. En este minuto, ¿quién está desactualizada? ¿Ella ninguna o de las yo? Dos, ninguna de las dos. Hay regia, Yanis. Yo vine con el pitillo, que nada que estupenda. No, el pitillo sigue siendo última moda también, pero se va mezclando. Estos pantalones también, denim roto, se viene usando hace cuántas temporadas. Oye, yo tenía como 20 años cuando tenía los jeans rotos, po. Se usaba. Y ahora tengo el doble. Y ahora sí, todo. Y ahora volvió. Oye, esta combinación es también. Bien particular. Fleco, roto y brillo como sí. escarchado en el, la zapatilla. Sí, encuentro como un poco mucho el zapato, como con brillo. Yo le hubiera puesto algo sin brillo, más opaquito. ¿Más pero opaquito? Te levanta la tenida, ¿cachai? Sí. Que hacer una tenida relajada, los zapatos con brillo le dan como un chic. Un poco, sí, es verdad. Un folk chic. Es verdad, yo como, soy más tradicional, más piolita. No sé, bueno. Como gris, claro, bueno, depende sí. entonces de la personalidad de la que se lo va a poner. La que esta tenga... polerita gris básica de algodón con flequitos abajo y este diseño como del llamador de sueños. Es preciosa. ¿Cuál es el diseño? ¿Esto es llamador de sueños? Sí. Atrapa sueños, mami. Sí. Pero se llama llamador también. ¿Y el atrapa marido cuál es? Claro, danos ese. Claro. La canalla. Perfecto. De Natalia Batavito. Oye, look absolutamente veraniego. Alpargata veraniego. Y camisetita sin manga. Y el pantalón roto que siempre se sigue usando. Claro. Todavía viene. Perfecto. Y yo creo que se va a quedar por un largo esto rato. Esto como una chaquetita, el estilo folk le lleva chaqueta de cuero, de gamuza. Ahora les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar. Aguántese ahí, no nos adelantemos. Acá, ¿dónde vemos el folk? Acá. Acá en este detalle, por ejemplo. A verlo, ¿cuál? En este detalle del jeans. Ah, ese es lo hippie. Eso que se ocupa, sí, exactamente. Esta polerita de pabilo con el jeans, con este detalle acá, totalmente. Que es encaje sobre el jeans. Exactamente, es como una aplicación sobre el jeans que queda perfecto, porque para el jeans no sea tan fome, le pones ese detallito que lo puedes hacer tú misma con algo que te haya sobrado o claro. se compre, está en última moda. ¿Te gustan los parches? Sobre el a jeans. Mí me encantan. Me encantan. A mí me parches. Encantan. Yo cuando era chiquitita mi mamá nos ponía parches acá, nos ponían parches acá. Ah, pero eso era. A ustedes también. Pero eso era cuando te caías que te ponía el parche curita. No, o te... no, ella sí, a mi mamá siempre. Oye, Rihanna. Le gustó coser. Rihanna, aprende de nuestra Rihanna. Oye, ella sí se ve. Tenemos bien. Más desfile, tenemos más moda folk, pero todo eso lo vamos a ver luego en una brevísima pausa comercial. No se muevan, ya venimos. Ya volvemos. Se me había ido el chorcito, el detalle que tenía era macramé, de macramé. Perfecto. No me salía. Yo tuve manteles de macramé. Claro. No, mi mamá todavía sigue cosiendo el crochet. Mira tú. Sí. Pero claro, no es como la blusita de crochet, lo que y ahora vienen es unos el estampado de crochet. También. No, ahora vienen vestidos de crochet y los crop top típicos que se usan están viniendo unos de crochet maravillosos. Y que se viene con tuti ahora se en viene el otoño invierno. Exactamente. Pero oye, esta me encantó porque a mí me gustan las cosas sueltecitas, sobre todo. A mí también. Como en días como hoy, que necesito algo bien suelto, bien fuerte. Y esta me encantó, claro que debería haber pasado bello. Por una plancha, pero un detalle. También mía. Tiene detalles en macramé, si sí, pues, muy delicadito. Es bello este. Ahora, muy sueltecito. Color.
Esto es para, esto es agregado, es como un accesorio. Le pueden poner del color que quieran. Quiero poner más onda, puedo incluir collares, pulseras. Collares no, no, no sé, es yo que le tiene incluiría. Sí, tiene información mucho en el pecho. Y para pulsera. Ponerle más color yo le pondría unos tacos, ponte tú. ¿Y pulseras, Connie? También, totalmente, ¿cierto? Sí. A los gitanos. Perfecto. Cambio en el equipo. Oye, y esto es bien. Se la regaló la Paula. Acá porque... están los flecos que me estaban pidiendo. Ok, el fleco entonces en la chaquetita de gamuza es lo que le da. Chaquetita, esto es suite, no es gamuza. Es una tela sintética similar a la gamuza. Ah, ya. Ay, qué rica. Se llama suite. ¡Oh! ¿Suite? Suite por lo exacto. Suave debe ser, se escribe, ¿no? Suede. Ah, entonces no es suite en inglés, ¿viste? Suite. Nunca no. La chunto. Ok, debajo estampado, harto geométrico, que también harta se usa figura mucho geométrica, sí. Y torcito tradicional roto, que también se sigue usando. Y las sandalitas haciendo juego con la chaqueta y los flecos. Los flecos vienen full. Le puedes poner una cartera con flecos, la chaqueta con flecos. De nuevo, hace como 2 o 3 años estuvieron bien de moda. Siguen los flecos. Oye, mira, por ahí, finalmente, revisando así como la información del folk, que también es, uno no sabe cuál es la línea entre lo que es hippie, lo que es folk, lo que es boho, pero todo se parece, sí, por ahí. Es muy... Tiene mucho de geometría, mucho de étnico, colores fuertes, pero también mucho opaco. Mucho fleco. El folk tiene mucho fleco. Perfecto. Ya. Jeans sí. Roto. Es la manera como más fácil de identificarlo. Buenísimo. Perfecto. Ahí. Esta polerita suelta. Miren las mangas que tienes, maravilloso. En el fondo, esto es lo contrario a lo que hablábamos hace unos minutos con nuestra coach que nos estaba hablando de los colores. Cuando uno va a buscar trabajo, tiene que optar por el no diseño. El formal. Algo más neutro. Hay que buscar mucha información. En cambio, esto ya es para cuando le quieres ir a pedir aumento de sueldo. Claro. Claro. Ahí te pones más con tutti. Claro, ahí se va con el chorcito rojo, roto, digo. Bien veraniego, está la tardecita. Perfecto, me encanta. Exacto. Me encanta porque no se pega al cuerpo la blusa, ¿cachai? Y esto es una maravilla. No, mira qué lindo. Esto es la mezcla perfecta entre el folk y los años 70. Absolutamente setentera. ¿Cierto? La blusita. Muy setentera. Me encanta el diseño floreado, la falda esta típica que yo me acuerdo. Y además la falda de fotos de mi mamá con esa falda. Claro. Y yo tenía también cuando era chica, me encantan. Bien, encantan. A la cintura, llena de botones. Llena de botones y con la pretina que es maravillosa. Ver. Una falda con pretina para que le pongas el cinturón. Sí. Y es muy, muy setentero. Me encanta, es muy setentero. Y esto también, lo mismo que vimos anteriormente, con mucho fleco y sin mangas. Claro. Que es como un accesorio que queda canchero, bonito. Y al final estamos muy viendo cool. La transición en las telas también, porque la gamuza o este sintético que asemeja a la claro, gamuza. Claro, antes era full gamuza, ahora se está usando más claro. El cuero sintético. Perfecto. Si le pones unas botas altas, puede que también esté ya entrando en lo que es el otoño. Sí. Si quieres observar el verano, le puedes poner bucaneras perfectamente. Ah, oye, Connie, y yo estoy en la moda del destacador, que también se viene, ¿ah? Yo creo la que la moda del destacador como... impuesta por la Pamela. Día, le mando un beso a Fiera que el chaleco me dice la moda del chaleco reflectante. A mí me encanta este color. Que a la morena le queda bien también. Porque la el fluor, el verde, el naranjo, fluor. Son le quiero dar un fuerte aplauso a Connie Mingotti por entregarnos esto que se viene con harta moda, mucha tendencia, un avance. Cibel.cl con Z pueden encontrar mucho más de esta onda. Hoy agradecemos también a la Academia Milano Model por estas bellísimas modelos que nos traen matrícula abierta para que metan a sus hijos. Que lo que pasó anoche sobre la Quinta Vergara sigue teniendo repercusión. No solo ha sido comentario obligado, incluso en los noticieros de televisión, sino en las redes sociales, todo el mundo comenta ese lapsus mental que tuvo Javiera Mena sobre el escenario, que también le ha traído consecuencias a otros famosos. Sí, mira, fueron bastante los Twitter que criticaron a Javiera Mena, pero creo que los Twitter eran en buena onda dentro de todo. Pero hubo uno. A ver. De un personaje conocido que no fue tan en buena onda y que ha recibido críticas por todos lados. Hugo Valencia, panelista de Canal 13. Oh. ¿Cuál fue el Twitter? Y le voy a explicar por qué lo puso. Que puso él fue: la Javiera Mena no me ha pescado en todas las noches de Viña 2016. No habla con ningún periodista. Ja, ja, ja. Ahí tenís posguacha.
palabras de un bobalense, como diciendo, ¿no te gustó pescar? Así te fue. Obviamente no son palabras normales de un periodista, claramente creo que fue una desafortunada. Me llama la atención un Hugo Valencia que hasta el momento trata de mantenerse bien en sus comentarios, completamente desafortunado. Obviamente la gente que sigue a Javiera Mena o todas las mujeres también atacamos este tipo de comentarios. Tú puedes decir, ok, no pesca a los periodistas, no nos da entrevistas, pero si le va mal y está arriba en escenario como la Quinta Vergara con la cantidad de público que hay, lo mínimo es prestar un poquitito de ropa. Tú puedes criticar, pero no decir, ahí tenís po' guancho. Un comentario poco considerado, poco solidario, porque en el fondo, claro, había una bataola de comentarios en contra. Por ejemplo, la fanática de Alejandro Sanz lo que se quejaba era que ¿para qué meten a alguien que no se sabe la letra? Claro. Esa era la queja en Twitter, como me dañaron la canción que más me gusta, Corazón Partido, porque esta niña no le llegaba el tono, no se sabía la letra. Esa era la queja como de la televidente fanática de Alejandro Sanz. Lo de él, lo de Hugo Valencia, es una burla. Burlesco, como, mala onda, innecesario. No, y las palabras. Estamos mal acostumbrados y deberíamos empezar a cambiar la mentalidad si queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Tenemos que dejar de hacer leña del árbol caído, esa cosa que vemos nuestras miserias reflejadas en los demás. No lo hagan. Ayer también nos pusieron un comentario, da lo mismo, en Twitter. Puede que te guste o no nosotras, nuestra cara, nuestra forma de vestir. Perfecto, pon tu comentario si no te gustó mi aro, no sé qué. Pero no te pongas a hacer troleo porque es tan fácil como bloquearte y next. Pero además, si eres un periodista, tienes una carga aún mayor. Una responsabilidad. Una responsabilidad mayor, porque tú puedes hacer críticas constructivas o decir, esto me gustó o no me gustó. Pero ya cuando quieres así como burlarte del otro, hacer sentir mal al otro, señores, la envidia es la admiración mal expresada. Así que el único que le hace daño es a usted, al que lo siente. Así que, amiga, eliminen la envidia, empiecen a empatizar, empaticemos más entre las mujeres, tanto que lo necesitamos en este país, por Dios. Mire, fíjate que la gente, sobre todo las mujeres, reaccionaron inmediatamente. Perdón. Alguno de los twitters que tiraron fue, por ejemplo, no la culpo. ¿Quién querría que le entreviste a alguien que no sepa nada, que no sepa de música, por ejemplo? Otro dice, mala clase. ¿Y por qué te va a querer hablar a ti? Y así, quizás quiere que la entreviste a alguien que sepa música nuevamente y no un farandulero como tú, le dicen. Bueno, y así bastante comentarios que, claro, insisto, creo que fueron palabras que son hirientes. Tratar de guacha a una persona que puede ser como en buena onda. En este caso, la frase no era de buena onda. Querer desear que le vaya mal a una persona, porque eso es lo que da a entender. No sé si lo habrá pensado así, pero es lo que da a entender en esta frase. Tampoco corresponde. Un artista no tiene la obligación de dar una entrevista a un periodista. Ella está preocupada de su show, ella está preocupada de ella. Muchos periodistas, yo trabajo en farándula, pero entiendo que muchas veces hay periodistas que atacan a los artistas. Y muchas veces esos artistas se protegen un poquitito, sobre todo si están a días de subir sobre el escenario de la Quinta Vergara. Si no te quiso una entrevista, claro, o no nos quieren una entrevista, bueno, problema de ella, pero decímosle suerte y si le va mal, no seamos malas. Quémosla, pero en forma profesional. El artista también tiene cierta sensibilidad de repente para saber por dónde va a ir el rumbo de la entrevista. De repente no quiere que le recuerden el episodio del robo de su instrumento, porque no quiere dar explicaciones sobre no sé qué. Claramente estaba nerviosa. Bueno, se evidenció sobre el escenario que estaba nerviosa, que estaba estresada. Bueno, ponte tú también, tiene el derecho de no querer hablar con él. Claro. Lo que me carga es el jajaja, ahí tení, po, guacha. O sea, así como, claro, por eso te pasó lo el que te pasó. El resentimiento. Claro. A ver, y aparte, si Alejandro Sanz, con los años de trayectoria que tiene, y que en el fondo fue, en cierta forma, el afectado, que afectado entre comillas, pues esto fue espectacular igual, la defiende y le echa la culpa al sonido, a los síncopes que tiene en la canción, que hace que a lo mejor no siga el ritmo bien. Que no es una canción fácil. Si él la defiende, ¿por qué nosotros tenemos que venir a destruirla de esa manera? Ahora, yo no sé si en este caso Hugo Valencia irá a notar, porque el troleo es nacional hacia él. Es bastante fuerte. Mira, la cantidad de Twitter, yo estuve leyendo algunos, pero son millones. Yo no sé si en este caso podrá dar alguna disculpa. Cualquiera se puede equivocar. Yo creo que tampoco nos corresponde a nosotros destruirlo a él, porque estamos metiéndonos en el mismo círculo. Pero ojalá que sí, él dé una disculpa y ya sabe que no correspondió. Pero bueno, sí, destruyámoslo. Pero hagamos críticas constructivas. Si tú puedes venir, por ejemplo, hoy y decir, ¿sabes qué, May? No me gustó el color que te pusiste porque a mí me va... Eso es una crítica que viene de tu gusto, o es mejor que te hagas el pelo así, o el ojo así, o son críticas que te aportan algo. Pero cuando decís, te veis fea, eres una vieja fea, tú, yo le digo a esa que me dice,
tengo un espejo en mi casa de este porte y me veo todos los días y me encanta lo que veo. Así que si a ti no te gusta, no me mires. Lo que pasa es que es un tema que existe hoy con las redes sociales. Las redes sociales no te obligan a tener el nombre, tu nombre. No te obliga a tener tu foto. Y hay muchas personas que, o muchos chilenos, somos a veces de repente medio cobardes en decir la cosa de frente. En cambio, a través de una red social puede decir lo que quiere. Y como hay mucha gente que se engancha, infla este globo, entonces más le ponen más color. Han habido humoristas que también han estado en el escenario de la Quinta Vergara que les ha ido pésimo. ¿Y qué es lo que hacen muchas personas? Critíquenlo, pero no, por malo, por fome, nadie te va a querer, contratar nunca más. Ese hombre tiene una familia que tiene que alimentar y desgraciadamente por culpa de esto no lo va a poder hacer al mismo nivel que antes. Entonces, tratemos de calmarnos un poquitito y de saber criticar. Critiquemos como corresponde, pero sin dañar. Oye, pero este tema sigue trayendo colas, sigue trayendo consecuencias. Continúan los comentarios a través de las redes sociales. Tenemos algunos tweets importantes que compartir con ustedes y más información, pero luego de esta brevísima pausa comercial. Ya venimos. Ya volvemos. Aquí hay uno, por ejemplo. A ver, cuéntanos. Esta es una manera de responder viendo una chica. Dice, Hugo Valencia, sí, te entiendo. Perdón. Pero no puedes estar gozando porque se equivocó. Claro, menos teniendo pantalla todos los días. Irresponsable. Claro, yo creo que uno puede demostrar su molestia. A ver, muchas veces a uno le toca en televisión la tarea de criticar a una persona. Muchas veces uno puede ser duro en la crítica. Pero no es necesario reírse. Y de vuelta también la gente que a veces escucha la crítica de uno, que eso también invito a las personas que no le pareció el comentario Hugo Valencia, que a mí no me pareció para nada. No nos metamos en el juego y no sigamos atacando ahora a Hugo Valencia, vamos a estar en un círculo que no va a terminar nunca. Lamentablemente sí, se equivocó, esta chica se equivocó, no se aprendió la letra, no se la aprendió, estuvo desafinada, sí, critiquemos todo lo que queramos, pero no nos alegremos porque creo que haber estado anoche en ese escenario tiene que haber sido espantoso. Es que encuentro que es como miserable de sentimiento, fíjate, desearle, porque en el fondo no es que la critique, sino que le desea mal y se burla. El jajaja, por eso te no sé cuánto. Ahí tenés guacha. Es como, claro, como no le das entrevistas a los periodistas y te crees ni sé cuánto, entonces por eso te pasan las cosas. Ese disfrute por la desgracia del otro, resentimiento. Porque en el fondo le da risa que ella se equivoque y que le vaya mal sobre la quinta, eso habla como de una pobreza de corazón y de espíritu. Exactamente. A mi juicio. Porque muchos que vimos lo que estaba pasando sobre el escenario y que de verdad no creía lo que estaba pasando. Claro, vergüenza ajena y a la misma vez pena, como tú decís, no puede estarle pasando esto, pero claro. ¿Cómo? Además, que ¿para qué vamos a andar con cosas? Era una artista que hace rato que queríamos que la subiera otro de los artistas importantes del escenario. Además, la habíamos resaltado porque de las pocas mujeres que están en Viña este año, solo Ana Torroja representando a las artistas internacionales, Natalia Valdebenito representando a las humoristas y Javiera Mena, producto nacional femenino. Sí. Pucha, que queríamos que le fuera y Renata bien. Bravo también, Renata Ruiz. Renata Ruiz también está ¿En el qué? En el jurado. Ah, bueno, ya, Renata pero en el Ruiz. Jurado, sí, pero no digo sobre el escenario como cantante. Yo decía, Renata Ruiz va a cantar. No, estaba pensando en las que estaban en el Oye, estoy viendo el tuit. ¿Qué pasó, Maca? ¿Qué pasó? Hugo Valencia, ojalá que no se meta en su tuit porque de verdad no es agradable. No están troleando. Hugo Valencia, seguro porque no lo pesca, le salió mal. Egocéntrico. Cuando te vea te haré un queque. No sé qué querrá decir. Onda para que te vaya bien en la vida. Ahí está. Y así, la verdad, mira, son miles de comentarios bastante fuertes hacia Hugo también. Insisto, no nos metamos en esto. Ojalá que Hugo pueda reconocer que cometió un error y listo. Sí. ¿Qué pasará con Javiera Mena? Eso lo veremos el día sábado sobre el escenario. Veremos cómo reacciona el monstruo, si la van a apoyar o si le van a cobrar ese impas que tuvo anoche, lamentablemente. Y ¿sabes qué? Para salir de este impas desagradable nos vamos a ver algo rico, sabroso, porque vamos a hacer unas tortas pero exquisitas, chicas, que no se pueden perder. Anoten la receta porque ya viene José Luis Ávila con la receta de torta de verdura. Eso fresquito, sabroso para esta época. Mira, los ingredientes son: para 7 o 8 crepes necesitas 150 gramos de harina, sin polvos de hornear, por supuesto, 250 ml de leche entera, 20 ml de aceite de maravilla, 5 gramos de azúcar, 3 huevos grandes, una pizca de sal. Y tenemos más. Así es. Para el relleno, vegetales de la temporada: zapallo italiano, zanahoria, tomate, choclo, porotos verdes, pimentones, cebolla salteada y espinaca. Exquisito, Yanigo, ¿no? Exquisito, tortilla de verduras. ¡Bravísimo! No sabes lo que le tengo. ¿Cómo estás, José Luis? Una torta de crepes con verdura exquisita. Por favor, mira, ¿cómo le baila? Eso.
Ese va y ven, ven, ven. Oye, tenemos un vibe. José, ¿cómo estás? Muy bien. Y tremendo también, ve también. Sí. Bueno, ¿y cómo empezamos entonces con nuestra, cómo se le llama, torta, tortilla o crepes? ¿Cómo? Bueno, son crepes, ¿ya? Crepes. Y vamos a ir montándolo así como si fuera un edificio, una torrecita. Una torta, con verduras. Ya, claro. Okay. ¿Cómo se hace este crepes para que quede así, delgadito, así, grande, que no se rompa? Ahí lo vamos a demostrar. Vamos a agregar lo que es la mezcla. Preparación. Okay, ¿cómo hiciste la mezcla? En una juguera o una licuadora. Ajá. Okay. Vamos a agregar lo que es la leche, los huevos, una pizca de sal y azúcar. Perfecto. Okay. Leche, huevos, sal y azúcar. Y harina, para que apriete. Y harina. Okay. Perfecto. Calentamos un poquito lo que es la parte del sartén. Ajá. Y, bueno, ¿la azúcar es necesaria? Caliente. Pregunto, porque yo estoy en este afán de eliminarla de mi vida. No. No es necesaria. O sea, no, es a gusto. Pero podemos ponerle edulcorante, ponte tú un poquitito de stevia para un poquito, que. Pero es que un poquito. El crepes debe quedar un poquito claro. Dulce. Ay, que la cocina sin dulce, no sé. Pero maña, pero tiene razón. Vamos a quedar en la juguera. Perfecto. ¿Le pusiste aceite o mantequilla? Aceite. Y bien caliente. Cuando y te bien quede caliente, así nos gusta. Bien caliente. Mira cómo tiene que quedando. Y luego decir que por eso le hago el kit de la cocina. Me da miedo las chispitas. ¿Por qué? Mi mamá me dijo una vez que si le tenía miedo a lo que es a la candela o al fuego, me iba a quemar. Entonces, obviamente, que me empecé a quemar y le perdí. Hasta que le pierdes el miedo. Ya. Bueno, después que le echamos, ¿cómo le damos vuelta a esa tremenda tortilla? Mira, vamos a esperar un poquitico porque obviamente que está sumamente fresca. Ok. ¿Ya? Son segundos, la verdad, lo que hay que esperar. Sí, prácticamente. Como es delgadito. Ay, no me digas que va a ser así. Que se la vaya a volar. Ajá, y si se me cae, me van a perdonar. Eso. No importa, dale, ya la recojo. Ok, ya se despegó. Vamos a esperar que tome un poquito de temperatura. Ok, tiene ahora, que estar lo que seco arriba. ¿Cuál es claro, el momento para darle vuelta? Que se pierda la humedad. Perfecto. Okay. Igual, bueno, para todas ustedes o todos ustedes también, es una receta sumamente sencilla. Son ingredientes baratos. Claro, ya, que podemos tener en el huerto. Claro, efectivamente. Entonces yo traje ahorita rúcula, puede ser ¿cómo se llama? Espinaca, bueno, tenemos una palta. No tiene sabor. Ok, no, saquemos la lectura. Se adormece. Ok. ¿Ya? Y rúcula yo preparé. O ¿sí? ¿O qué dije? Espinaca. Rúcula de espinaca. Perfecto. ¿Ya? Igual que estén cruditas o si no le gusta cruda. No, para de vida, para de vida. ¿Puedo o no? Cuidado, mami. ¿Quién confía en mí? ¿Quién confía en ti? Yo confío en ti, yo confío en ti. Voy. Espectacular. Buenísimo. ¿Cuántas hay que hacer para terminar esta torre y armar la torta? Mira, dependiendo de cada ingrediente. Ponemos una capa primero de acá. Okay. ¿Ya? Echamos un poquito de rúcula. Se quita, así sin ponerle nada a la base, nada. Lo que pasa es que vamos a agregar ¿cómo se llama? Un yogur con, ¿cómo se llama? ¿Qué? Es como un yogur natural. Claro, un aderezo. ¿Lo hiciste con qué? ¿Yogur natural? ¿Qué más? Yogur, puedes echarle un poquito de cibulet, le puedes poner, no sé, yo le traje un poquito de cebollín, ¿cómo se llama? Curry. De cúrcuma o de curry, okay, para que le dé un picor, ¿me entiendes? Ay, a que le guste el picor. ¿De qué país eres tú? De Venezuela. Dile que me encanta cómo habla. ¿Cúrcuma o curry? Y, claro, por ejemplo, si quisiéramos utilizar un ingrediente local, ¿podría ser merquén? También, efectivamente. Qué buena idea. Aquí puse una que capa. Que pique doble. ¿Cierto? Claro. Aquí puse una capa, lo que es la rúcula. Ajá. Vamos a ir montando poco a poco. Ya. Ok, ¿no puedes mezclar ingredientes en la misma capa? Es un ingrediente por capa. Un ingrediente por capa. Perfecto. Claro. Por ejemplo, ahora, el tomate lo humedece. El que quiera ponerle un poquito de mayonesa o un poquito del mismo aderezo, chéverísimo. No, cuidamos con el azúcar, pero la mayonesa. No, yo estoy siguiendo, Janine, quiero llegar a estar como ella, así que todas las dietas que me dé, yo mayonesa no le echo. Bueno, espera la próxima vida, querida. Cuando muere, porque llegar a esta mujer cuesta. Tiene que estar, para saber que está cocido, tiene que estar doradito así por los dos lados. Si agarramos acá y listo. Aquí tiene un poquito más de experiencia, ¿sí, no? Sí. Bueno, ya no me quemo mucho. Buenísimo. Este es de los míos. La primera capa de rúcula. La segunda de tomate. La tercera. Muy bien. Un poquito de soplo. Agregamos un poquito acá. Choclito. El choclito no
se desarma mucho si no está con algo, con alguna capa de mayonesa, crema, ajá, algo. Sí, bueno, pero igual también para que sea un poco más bajo de calorías o de grasitud, pues, claro, ¿entiendes? Perfecto. Es a gusto. Oye, si quieren agregarle un poquito más, todo es crear en la parte de la cocina. ¿Esta tortilla de verdura es para comerla así, de una vez, o lo podemos guardar en el refri hasta el día siguiente? Claro, por lo menos de un día para otro. ¿De un día para otro? ¿Sí? No, ya, no, buenísimo. ¿Congelarla, ponte tú? ¿Se puede congelar? No, es recomendable. ¿O lo hacemos fresco o no? Sí. Oye, una pregunta. Sí. Veo que primero empezaste con la rúcula, ¿verdad? Ajá. Que es seca. Después le pusiste tomate, que suele humedecer cualquier... Claro. Sí, la masa que está debajo. Masa que tengas. Uh-huh. Después le pusiste choclo, que también humedece, y ahora vas por los porotos, que son un poquito más secos. Claro. ¿Haces esa combinación a propósito? ¿O uno lo arma como le venga yo en gana? Yo creo que para no complicarnos tanto, no somos tan profesionales. Ajá. Así, sino como salga, pues, cada quien con su cariño. Claro, bueno, efectivamente. Vamos poniendo entonces la otra. Tiene la otra capita. ¿Cómo echarle atún, que me encanta tanto? Estoy mirando la lo vamos a preparar con un poquito de mayonesa que tengo acá. Ok. Bueno, oye, si me quieren echar una mano, yo tengo siquiera un vellú allá, póngale. Bueno, a la base, al atún. A la base. Perfecto. Esto me gusta. Y esta vez no vas a probar la torta. O te dejo un pedacito ya. Que sea un poquito, digo yo. ¿Cómo? ¿No era así? Lo que pasa es que quería echar la mayonesa para acá, pero ¿qué importa? Todo es válido, todo es válido. Le saco la mayonesa. Le pongo mayonesa, le saco la mayonesa. No importa. Mira, aquí solucionamos esto en vivo, en dos minutos está solucionado. Perfecto. Y aquí, oye, en la parte de acá, bueno, tenemos el yogur natural, un poquito de cilantro. A mí me encanta el cilantro. Te hago una pregunta. Diga. Para las que no somos fanáticas de la mayonesa, ¿cómo podemos humedecer? Le saco la mayonesa, le saco. El atún. ¿Cómo lo humedezco? ¿Cómo lo hago más cremosito si no le quiero poner mayonesa? Puede ser con yogur, puede ser con un poco de crema. Ah, ok. ¿Lo he hecho? Sí. Bueno, a lo hecho pecho. A lo hecho pecho. Si el efecto es dietético, da lo mismo que le pongan mayonesa o crema. Estamos ya finalizando. Vamos a aderezar un poquito nuestro aderezo con un poquito de mostaza. Ay, la re... Sí. No puede estar caliente. Un poquito de cúrcuma. Ay, ya veo. Ahí. O yogur, cúrcuma, cibulet y qué más. Yo te lo muevo, papi, yo te lo muevo. Y un poquito de cibolet. Estamos listos por acá, le ponemos otra capita. Espéreme. Le ponemos otra capita. Betarraga, si quieren zanahoria. El yogurcito va encima de todo. Claro. ¿Voy a ponerle algo más o lo he hecho? Ahí mismo. Échale nomás, póngale, póngale. Ay, qué rico. Y eso sería como la decoración de la torta. Claro, el aderezo para todos los vegetales. Perfecto. ¿Okay? Oye, cortémosla así para ver cómo queda por dentro. Oye, esto es un excelente. Tiene que chorrear. Excelente almuerzo, excelente. Ahí está, corte. Un aplauso mientras él la corta. Despedimos a José Luis Ávila, chef maravilloso. Veamos cómo queda por dentro, riquísima. ¿Podemos ponerla aquí? Sí. Y vamos a degustar esta maravilla. Maca Tondro. Hoy tendremos una noche bien especial, la noche anglo. Mañana así continuamos con todos los detalles. Le falta un pedacito acá, pero bueno. A las 8 en punto de la mañana. Volvemos con Mujeres Primero. Y ahora, queridos amigos, nos fijamos en la gran compañía de Mañanero, por supuesto. Chao. A la pantalla de la red. Chao. Gracias por la sintonía.